Así comen los diputados de nuevas ideas en Semana Santa versus el pueblo que no alcanza a comprar la canasta básica. Bueno, hoy el día de hoy han venido estos señores a quitarnos toda la venta. Solo tengo una pregunta. ¿De qué sirve mostrar al mundo un San Salvador supuestamente ordenado si tiene a la gente sin trabajo? Nunca pensé en ver los desalojos de tan cerca. Bueno, ahí al pueblo no lo dejan trabajar, no lo dejan vender en las calles, les quitan las ventas. Y el pueblo ya ni alcanza a comprar la canasta básica, ya come un tiempo o dos tiempos de comida. Pero los diputados de nuevas ideas, los lujos que se dan con el dinero del pueblo. Ellos ganan 4,000 más los bonos, más todos los beneficios y al pueblo no le dan nada. Pero la gente eso le gusta, aplaudirle a estos diputados que dijeron que iban a ser diferentes. Pero son igual que Arena y el FMLN, porque son los mismos. Los mismos lujos que se daban los de Arena y el FMLN, se los dan estos diputados de nuevas ideas. Mientras el pueblo no tiene para comer, ¿cuándo el pueblo va a alcanzar a comprar un tomahawk como ese que se está comiendo Walter Alemán? Nunca se van a comer uno de esos, y ellos todavía lo presumen en redes sociales. Pero al pueblo salvadoreño eso le gusta, que le den paja. Al pueblo no le gusta que le digan la verdad.